Quería que me comentes sobre la nueva comisión de fomento, esto de la votación y de esta nueva formación. Sí, bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Sí, como bien saben ustedes, cada 2 años caduca la comisión que está y hay elecciones nuevas. El Consejo Deliberante ya decretó que el día 8 de septiembre, o sea, este domingo que viene, a las 10 de la mañana, en el comedor del barrio Trocha, se va a hacer la asamblea barrial. La asamblea implica que se invita a todos los vecinos para que ese día asistan y a su van a venir los concejales, por supuesto, también a estar en la reunión, y ese día se presentan, o sea, se da a conocer si hay una, dos, tres listas las que haya del barrio. Y el día, y ya pusieron fecha también, 8 de septiembre, asamblea, y el 8 de octubre va a ser las votaciones del barrio. También en el mismo espacio, por supuesto. Te lo presento, a ver, si hay una cosa, algo de lo cual a mí me motiva de seguir haciendo cosas todavía, es que justamente jóvenes como Franco Alessandro, que lo conozco de muy chico, pidan asesoramiento, pidan que uno los apoye en esto, y bueno, y en esto, cuando uno ya es grandecito, se te hincha el pecho y le da muchas ganas de trabajar. Franco es un chico que, si bien no es nacido en el barrio, pero se casó con una niña del barrio, formó su familia, vive en este barrio y bueno, lo quiere mucho, por supuesto. Desde niño ha transitado por este lugar y hoy, con muchas ganas y con gente que lo apoya, que hoy no está, porque gracias a Dios está trabajando, que eso es importante. Va a encara justamente una comisión, que yo después te la voy a leer quiénes son los otros integrantes. Pero a su vez también está el otro hecho que a mí me motivó muchísimo, el hecho de decir que ustedes habrán escuchado que están el Club Los Leones del Barrio Trocha. Son mayormente un montón de hermanos Alessandro que no viven en el barrio, pero que sí siguieron a Franco y le pusieron en honor al barrio Trocha ese nombre. O sea que todos los chicos que ustedes ven acá, que vienen a estrenarse y a hacer deportes, que creo que es uno de los proyectos fundamentales que tiene Franco, es justamente eso, es hacer deportes en el barrio. Me parece a mí que es sumamente importante, y a partir de eso es sumamente emotivo que chicos jóvenes piensen y hagan reconocimiento a un barrio tan legendario como es Barrio Trocha. Está Luján, que él después va a hablar en representación del club, ¿sí? Esto es gracias a Liliana, que yo estoy acá. En el tema de los proyectos, el más motivante es el tema de los chicos, más que nada. Mire el lugar que estamos practicando, hoy tenemos esto. Pero la motivación es más que nada es por los chicos hoy. Después, otra motivación es recuperar el salón, la comisión de fomento, que hay que arreglarla. Y después, bueno, después hay muchas cosas más que hay que hacer.